Pregunta, ¿se puede o no construir vivienda en la reserva Tomás Valdejame? Con relación a la reserva Tomás Valdejame, lo que hemos planteado en toda la estrategia integral medioambiental de Bogotá es que vamos a construir la mejor propuesta ambiental que en este momento pueda desarrollar cualquier ciudad del mundo. Vamos a tener prioridades. En primer lugar, la protección de los cerros orientales, porque hemos tenido muchas dificultades con los incendios. En lo que va corrido 2016 tenemos más de 300 eventos, más de 150 hectáreas impactadas. El aire de los bogotanos se altera con los incendios forestales y vamos a tener especial protección con los cerros, que son los más importantes ecosistemas que infiltran el agua a los acuíferos subterráneos de la sabana de Bogotá. Segundo, reconocemos que tenemos que unir corredores de los cerros orientales con el río Bogotá, y así lo vamos a hacer con el corredor, el gran corredor del río Tunjuelo, con el corredor del Fucha, del Salitre, del humedal La Conejera, la quebrada salitrosa de especial protección ambiental, del humedal Torca Guaymaral, al norte de la ciudad, donde vamos a establecer también una gran obra de elevar la autopista norte para crear la conexión real y efectiva de Torca Guaymaral. Los humedales, los sitios de especial protección de bosques, únicos en la región y el mundo, vamos a protegerlos por encima de cualquier consideración. Los humedales, por ejemplo, tienen muchísimos problemas como escombros, como basuras, como microtráfico, como pérdida del espejo de agua, como invasión del buchón, que vamos a mantenerlos y a protegerlos. Y esto hace que en esta gran propuesta ambiental, nuestro gran compromiso es determinar aquellos sitios específicos que generen el menor impacto ambiental para el crecimiento de Bogotá, que sin duda lo va a ver en los próximos 40 años. Bogotá va a pasar de tener los habitantes que tiene a tener más de 3 millones más. Los hogares van a tener de 3.7 habitantes por hogar a 2.5, lo que implica el 50% más de viviendas. Van a haber muchos escenarios donde puedan establecerse sitios diferentes de vivienda por el crecimiento de la ciudad, como gimnasios, como bodegas, talleres, sitios de esparcimiento, centros comerciales, y esto va a ser un crecimiento también que no se discute.